Cuando era chico, me acuerdo que quería el famoso xilofón y no me lo compraban porque siempre me regalaban alguna otra cosa que consideraban que era mejor y yo quería el xilofón de chapitas, nada más, ¿no? Entonces terminaba usando las cucharitas de mi vieja con banditas elásticas, cruzadas, le encintaba a las cucharitas una parte para que tome otro sonido. Y no daban la nota exacta, pero ese era mi xilofón. Fue, la verdad, algo natural, un poco de experimentación y buscar un poco de sonido también. Fue definitorio porque por eso me lo acuerdo. Incluso me acuerdo hasta el color de la cinta aisladora, que era una cinta aisladora color amarillo. Detrás de un instrumento está la nobleza de la madera y eso hay que elegirlo. Muchas veces voy a comprar maderas y de la pila de 200 tablones me vuelvo con las manos vacías porque no está la madera que busco. Y cuando la encuentro, es única. Tengo maderas que tienen 20 años, más o menos, desde que yo la tengo. Son maderas exóticas y por ahí no van en cierto instrumento, o son muy vistosas y en algunos instrumentos queda demasiado rococó. Entonces están ahí esperando. Y a veces está el instrumento indicado para usar esa madera. En ese momento se te cae un lagrimón, porque es una madera con un tiempo de estacionado, con una elección y todo, que pasa a ser una madera única. Hay maderas que hoy ya no se consiguen porque ya deforestaron todas las zonas, ¿no? Y bueno, yo las estoy usando para instrumentos porque no pueden quedar para archivo. Usar en este momento una madera que ya los bosques fueron deforestados y que no quedan, usar esa madera que uno tenía guardada, a veces a uno le hace un poquito de ruido, pero esa madera no se puede volver a plantar. Entonces tiene que ir en algo que sea tan noble como fue el árbol en su momento, ¿no? Que es un instrumento, obviamente. Para que una guitarra nazca hay factores que son principalmente el músico, la madera, el material como para construir la guitarra y el nexo entre los dos, que son los luthiers. Puedo hacer un plano de un instrumento con las medidas exactas y cuando lo llevo a la madera, empiezo a cortar en la madera, veo una veta que es preciosa y la tengo que seguir, la veta, no la puedo cortar. Y entonces ahí es donde me rindo a la madera y dejo de lado el plano inicial. Porque uno termina siendo socio de la madera o del material que está trabajando. Ahí no solo decido yo, sino lo que voy encontrando dentro de ese material me va llevando por el lugar indicado. En el caso de la madera, la veta me va llevando al resultado final del instrumento, que es el diseño trabajado entre la madera y yo.
¿Hola? Sí. Pablo de Rosario, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Sabés cómo llegar? Más o menos. Dale, en media hora vos estás de 11 a Alto Sendo. Dale, bárbaro. Loco, te mando un abrazo. Nos vemos mañana. Dale, chao, chao. Este es el que va a venir mañana. Sí. Me retiro, se viene acá, termina la clase, se vuelve a Rosario. La clase pero siguiente. Queda la mañana y la tarde. Claro, sí, sí. Voluntad, ¿no? Sí. Yo, aparte de mi trabajo como luthier, también estoy formando alumnos. Esta es una manera de transmitir y hacer que la lutería siga. Digamos, las herramientas que yo no tuve estudiando lutería, me gusta que los demás la tengan, que tengan una formación bastante acabada de cómo es la construcción de un instrumento. Pensá que el instrumento no solo es la funcionalidad, sino también tiene que ver la estética, y queda bueno que donde tiene que ir ángulo, que quede el ángulo. Con los años me fui ordenando bastante en lo que pude, pero este trabajo a veces no te deja. Yo tuve que mudar mi taller lejos de mi casa, porque cuando lo tenía en casa a las 11 de la noche me golpeaban las manos para traerme un instrumento y yo no podía decirles que no, y si no lo atendían seguían golpeando. Era algo rarísimo, entonces necesité separarlo de mi casa. Así que podés jugar con esto que te da justo en el asiento, ¿viste? Me llegaban a las 11 de la noche, yo los hacía pasar y se quedaban media hora probando el instrumento. Y si lo querían probar con distorsión y querían esto y querían lo otro, terminé mudando el taller. Y llegó un punto en que era o la familia o el trabajo. Después de todo, ojalá salga un grande, un gran luthier, y ese gran luthier diga: yo aprendí con Sergio Nigrelli. Eso para mí sería grandioso. Hace 2 años y medio, mi esposa, mi compañera de vida, falleció de una enfermedad terminal. Fue muy triste, ¿no? Y bueno, cuando iba a cuidarla, que era durante los 4 meses de su internación, yo me llevaba cuadernos para no dormirme a la noche y poder estar atento si necesitaba algo. Entonces me ponía a dibujar. Después de un año que ella falleció, abro uno de los cuadernos y encuentro una guitarra que había dibujado. Esa guitarra para mí tenía un valor muy especial y encima era muy linda, me gustaba mucho. Entonces busqué la manera de que alguien especial pudiera tocar esa guitarra. Y la persona que me parecía que podría tocar esa guitarra era Richard Coleman. Yo creo que sin buscarlo logré ese diseño en ese momento, porque era la guitarra para él. Y él siempre fue una persona que admirábamos, mi esposa y yo. Originalmente la había diseñado con 3 micrófonos. Era netamente estético. Fue el dibujo del momento, salieron 3 micrófonos. Cuando me contacto con Richard, le mando un mail con el boceto. Al sábado siguiente ya estaba él en el taller, que quería esa guitarra.
y él dice, me gustó el tema de los tres micrófonos porque es la combinación que estoy buscando en este momento. Entonces fue una conjunción de cosas, aparte que le había gustado mucho el diseño. Hoy, bueno, esa guitarra la usa Richard Coleman como única guitarra en sus shows, con algunos agregados de él en cuanto a comodidad, que bueno, le agrega un plus a este instrumento. Y bueno, junto con él vamos a hacer ese modelo de guitarra para la venta. Entonces es una manera de, una muy pequeña manera de homenajearla a Adriana también, entre tantos homenajes que uno le hace en la vida. La aventura está en mi vida, la aventura está en mi trabajo, está en mis vacaciones, está en mi vida cotidiana, en todo. En todo está la aventura y yo la lutería la veo y la sigo como una aventura más. Thank you.